El receptor cubano Yasmani Grandal pega su jonrón 150 en Grandes Ligas. Randy Arozarena deslumbra con sus atrapadas, mientras que los lanzadores Aroldis Chapman y Adrián Morejón debutan en esta temporada. El cubano Yasmani Grandal pegó su jonrón 150 en Grandes Ligas y ayudó a los Medias Blancas de Chicago a derrotar 6-0 a los Marineros de Seattle. En el partido, el dominicano Yermín Mercedes continuó su buen inicio de temporada con 3 hits y es el primer jugador desde al menos 1900 que suma 12 hits en las primeras 4 aperturas de su carrera, todas en la semana inicial de esta campaña. El bateador designado de 28 años también fue el primer pelotero desde al menos 1900 en comenzar una temporada con de 8-8. Grandal conectó su primer cuadrangular de la temporada y sus 150 en Grandes Ligas en la segunda entrada para abrir el marcador favorable a los Medias Blancas. Impulsó 3 de las 6 rayitas que marcó su equipo y anotó par de carreras. En total promedió en el juego de 4-2. Al más carabanero le robaron una base a la defensa. Joan Moncada, por su parte, se fue de 5-2. En el quinto inning anotó, remolcado por su compañero Yasmani Grandal. Como cuarto de la alineación, el cienfueguero se fue en 3 ocasiones para el banco por la vía de los strikes, sumando 11 ponches desde que inició la temporada en 19 veces al bate. Mientras, José Abreu batió un sencillo en 5 turnos oficiales. Conectó su único imparable del partido en el capítulo inicial para luego irse en blanco en el resto de sus presentaciones en home. En cuanto a Luis Robert, a diferencia de la jornada anterior, cuando fue el único cubano por los Medias Blancas que logró disparar sencillo, este lunes no consiguió pegar de hit para irse de 4-0 con un pasaporte gratis y un ponche. Mike Trout conectó su primer vuelo cercas de la temporada y Otani salió de la banca para anotar la carrera de la diferencia en una remontada en el octavo inning que dio la victoria 7-6 a los Angelinos de Los Ángeles sobre los Astros de Houston. Los angelinos marcaron 4 veces en el octavo para asestar a Houston su primera derrota del año tras barrer su serie de 4 juegos contra Oakland. El jonrón solitario de Trout en el cuarto episodio dio inicio a una remontada de los anfitriones que estaban 4-0 abajo. Por los angelinos, el torpedero cubano José Iglesias batió 2 hits en 4 turnos como séptimo de la alineación. Impulsó una carrera y anotó otra y como es habitual estuvo impecable a la defensa. Del otro bando, Yuli Gurriel sigue produciendo en este inicio de temporada para su equipo de los Astros. En el partido compiló de 3-2, pero se envasó además en 2 ocasiones por boleto. La única vez que le pusieron out en el partido fue en la sexta entrada en fly a los jardines. Se apuntó además una anotada. Yuli cometió un error a la defensa. De 5-1 estuvo Jordan Álvarez, quien batió como cuarto y designado. Remolcó una de las 6 carreras de los Astros y anotó otra. Jordan ya suma 7 remolques en estos desafíos iniciales de la campaña. El villaclareño Alemnis Díaz ocupó el séptimo puesto con el Madero y defendió la pradera izquierda. No estuvo bien a la ofensiva, pues falló en 3 turnos, incluyendo en el primer capítulo, cuando vino a batear con hombres en segunda y tercera y se ponchó tirándole, aunque llegó a la inicial por White Pitch, jugada en la que Jordan Álvarez anotó. Los Medias Rojas de Boston acumularon 16 hits y obtuvieron su primer triunfo de la temporada al ganarle a los Rays de Tampa Bay 11-2. Después de ser barridos por Baltimore en su serie inaugural, nunca estar en ventaja en esos 3 juegos ni anotar más de una carrera en ninguna entrada, los Medias Rojas se fueron al frente en el marcador desde el segundo inning cuando fabricaron una, para después en el resto de los capítulos seguir ampliando la ventaja. Los Rays, campeones vigentes de la Liga Americana, tienen 2 derrotas en fila después de iniciar la temporada con par de victorias ante los Marlins. El cubano Randy Arozarena, jardinero del conjunto de Tampa Bay, brilló a la defensa con atrapadas espectaculares. Una de ellas fue cuando, sin outs en el cuarto inning, con hombres en segunda y tercera y su equipo abajo 1-0, fildeó un batazo que parecía un doble seguro o quizás un triple y terminó siendo un elevado de sacrificio. Todo gracias a la increíble jugada de Arozarena. La atrapada en pleno vuelo no solo requirió que el cubano se estirara al máximo, sino que también doblase su cuerpo hacia atrás para capturar la pelota. Muchos ya se preguntan si veremos otra jugada tan buena en lo que queda de temporada, y si bien puede que esta no termine siendo la mejor atrapada del 2021, por ahora no hay dudas de que ha sido la más espectacular.
Como tercer bate de la alineación, el pinareño compiló de 3-2 con una anotada y una base por bolas. Su compañero de equipo, Yandy Díaz, no abrió como regular. Entró al juego en el octavo inning y llegó a primera por boleto cuando estaban las bases llenas, por lo que se anotó su tercer remolque de la actual contienda. Giancarlo Stanton conectó un gran slam que aterrizó a 471 pies en las gradas del jardín izquierdo para guiar a los Yankees de Nueva York a un contundente triunfo por 7-0 sobre los Orioles de Baltimore, que sufrieron su primera derrota de la temporada. Stanton se enredó con una recta de 92 millas para disparar el cuadrangular más largo de la naciente temporada y el octavo jonrón con bases llenas de su carrera. Los Orioles, que venían de barrer en 3 juegos a Boston, dejaron su marcador en 0. El cubano Aroldis Chapman vino en el noveno inning y enfrentó a 4 contrarios. Regaló un boleto y ponchó a 3. Fue de esa forma que el holguinero debutó esta temporada tras la suspensión de 2 juegos por lanzar una recta cerca de la cabeza de un jugador de Tampa Bay en septiembre pasado. Chapman no se apuntó juego salvado debido a la gran ventaja que tenían los Yankees cuando entró a trabajar. El bateador emergente Mike Yastrzemski sacudió el jonrón de la ventaja en el séptimo inning. Darin Ruff y Evan Longoria pegaron sendos cuadrangulares y los Gigantes de San Francisco derrotaron 3-2 a los Padres de San Diego, que perdieron a su as Fernando Tatis Jr. por una dislocación parcial de su hombro izquierdo. El campocorto dominicano se hizo daño bateando en el tercer inning y tuvo que salir del partido. En febrero firmó el contrato más largo en la historia de las Grandes Ligas, 340 millones de dólares por 14 años. El cubano Adrián Morejón fue el abridor de los Padres y lanzó 4 entradas. Enfrentó a 17 bateadores, permitiendo 2 carreras limpias que fueron par de cuadrangulares con las bases limpias. En total, toleró 5 hits, propinó 2 ponches y regaló un boleto. Nick Castellanos rompió el empate con un cuadrangular en el tercer inning, horas después de que decidió apelar una suspensión de 2 partidos por su participación en una trifulca, y los Rojos de Cincinnati derrotaron 5-3 a los Piratas de Pittsburgh. El puertorriqueño José de León empató una marca personal con 9 ponches y admitió 2 carreras, 3 hits y 2 bases por bolas en 5 entradas para ayudar a los Rojos a asegurar su tercera victoria en fila. La ofensiva de los Rojos han anotado 30 carreras en los primeros 4 juegos de la campaña. Por el conjunto vencedor, el pitcher cubano Sionel Pérez llegó a la lomita en el 6º capítulo para sustituir al abridor que había dado base por bolas iniciando ese inning. Fue su segunda salida de la temporada y lo hizo bien. El matancero enfrentó solo 2 hombres a los cuales retiró por la vía de los strikes. El tercer out de la entrada fue cuando cogieron robando a un corredor. Danny Duffy lanzó pelota de 2 imparables en 6 entradas y Whit Merrifield impulsó las 3 carreras de Kansas City con un jonrón y un elevado de sacrificio para guiar a los Reales a un triunfo de 3-0 sobre los Indios de Cleveland. Duffy llegó al encuentro con 12 derrotas en su carrera ante los Indios, su mayor cantidad ante cualquier rival. Pero el zurdo estuvo en control desde el comienzo para conseguir su 5ª victoria sobre Cleveland. Por los Reales, el cubano Jorge Soler se envasó por boleto en su primera comparecencia al plato para luego fallar en 3 turnos oficiales, 1 por fly a los jardines y 2 por la vía de los strikes. El habanero ocupó el 5º puesto de la alineación y fue sustituido en la 8ª entrada en la defensa de la pradera derecha. 10-3 arrollaron los Dodgers de Los Ángeles, campeones vigentes de la Serie Mundial, a unos Atléticos de Oakland que siguen sin conocer la victoria esta temporada. El abridor dominicano de los Atléticos, Frankie Montas, cargó con la derrota luego de una labor de apenas 2 episodios y 2 tercios en los que se dio 7 anotaciones e igual cifra de hits. Los Atléticos, campeones de la División Oeste de la Liga Americana, acumulan una foja de 0-5 por tercera vez en la historia de la franquicia y la primera desde 1987. Oakland también perdió sus 5 primeros juegos en 1979, pero tanto entonces como en el 87 ganó el 6º. Steven Matz ponchó a 9 enemigos en su debut con Toronto, apoyado de 2 cuadrangulares en turnos consecutivos, y los azulejos vencieron 6-2 a los Rangers en el primer juego en casa para Texas ante la mayor cantidad de aficionados en un encuentro de Grandes Ligas desde que inició la pandemia. Matz permitió 1 carrera y 2 hits en 6 innings y 1/3, apertura más larga que cualquiera de las 6 que tuvo la pasada campaña cuando presentó foja de 0-5 con los Mets de Nueva York.
El zurdo realizó 62 de sus 91 lanzamientos por la zona del strike. Con la victoria de este lunes, Toronto tiene marca de 3 triunfos y un revés por primera vez desde 2015 en un inicio de temporada. El cubano Lourdes Gurriel, quien estuvo como regular en los 3 partidos anteriores, no alineó con los azulejos este 5 de abril. Nelson Cruz conectó un gran slam, un cuadrangular solitario y un doblete. Matt Shoemaker mantuvo a Detroit sin hit hasta la quinta entrada y los mellizos de Minnesota vapulearon 15-6 a los Tigres. Limitado como bateador emergente en la serie inaugural ante Milwaukee, Cruz retomó su papel habitual con el regreso del designado a la alineación de los mellizos y lo hizo impecable, desatando su poderío a la ofensiva. El triunfo fue para Shoemaker, quien permitió 3 hits en 6 entradas con 5 ponches. Yadier Molina conectó un doble con casa llena durante un ataque de 3 carreras en la primera entrada y Daniel Ponce de León y el bullpen preservaron la ventaja para guiar a los Cardenales de San Luis a superar 4-1 a los Marlins de Miami. Molina empujó 2 carreras con el doblete 382 de su carrera, con el que rebasó a Johnny Bench en el octavo lugar de la lista de todos los tiempos para un receptor. La actuación de los lanzadores ayudó a que los Cardenales se repusieran de un complicado fin de semana en Cincinnati, donde permitieron 27 carreras y perdieron 2 de 3 partidos. Un error en tiro del antesalista de los Mets, Luis Guillorme, permitió que anotaran las carreras de la diferencia y los Phillies de Filadelfia montaron un racimo de 5 en el octavo inning para venir de atrás y vencer 5-3 a Nueva York después de que Jacob DeGrom los había maniatado durante 6 episodios. DeGrom estuvo espectacular al ponchar a 7 enemigos y permitir 3 imparables. El 2 veces ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional dejó el juego después de 77 lanzamientos. Su recta promedió las 99 millas por hora y llegó hasta 102. Wilson Contreras, Javier Báez y David Bote se volaron la cerca durante un ataque de 4 carreras en el cuarto inning para encaminar a los Cachorros de Chicago a un triunfo de 5-3 sobre los Cerveceros de Milwaukee. Trevor Williams lanzó de manera perfecta hasta que Omar Narváez abrió la sexta entrada con sencillo. Por cierto, Narváez también quebró el sábado un juego sin hit en el octavo inning ante Minnesota. Brett Anderson admitió todos los jonrones de Chicago y permitió 4 carreras e igual cantidad de hits en 5 episodios de trabajo en los que ponchó a 4 oponentes.